Good evening, class. Hello, hello. Hi. How are you Good night. tonight? Good night. Nice to hear you and to see you. Algunos los veo, algunos solo los escucho. ¿Qué tal clase? Hello. Buenas noches, teacher. Hello. Good night to you. Ready? Are you ready to practice pronunciation? Acuérdense que entramos con pronunciación más que todo ahora. Yesterday, we were practicing pronunciation of verbs. Hablábamos que en el pasado, in the simple past, we can have two groups of verbs, regular and irregular verbs. Okay, and we were practicing irregular verbs. Me interesa saber cómo les quedó este ejercicio. The written part. ¿Cuántos terminaron ayer de completar esto? The written part of regular verbs. ¿Sí? Lo completaron. Did you complete this? Yes, teacher. No, teacher. Yes, teacher. Ok, interesting. Ya vamos a hacer un ejercicio también de clasificación de verbos para ver si podemos agruparlo, ¿verdad? De acuerdo a la regla correcta. So let me present the answers. ¿Será que les quedaron así? Vamos comparando entonces. Listen, listened. Cook, cooked. Looked, called. Walk, played, helped, opened, watched, painted, jumped, played, brushed, followed, cried, fried, tried, dried, studied, carried, married, copied, closed, liked, lived, shirt, used, saved, loved, moved, skipped, stopped, pinned, flapped, hoped, and zipped. Ahí están entonces las respuestas. Aquí verificamos spelling if you are able to write. Sí, más que todo ese. Recordemos las excepciones. Decíamos, we are going to double the consonant. ¿A quiénes es que sí? Tenemos que repetir la consonante final clase. ¿Cómo era la regla de este grupo? How was the rule? How can you explain this rule to me? ¿Quién se acuerda? ¿A quiénes sí les voy a agregar nuevamente la última consonante? To whom? To all of the verbs that are pronounced in one syllable. Solo los que se pronuncian en una sílaba y que cumplen esta secuencia. Vowel and consonant at the end. Okay. Bueno, listos. Ya nos vamos a ir a la pronunciación. Pero antes necesito ver si podemos agrupar. Okay. Here we go. Questions. ¿Algún comentario? Después pasamos a asistencia. Don't worry. Questions about these spelling rules or not? ¿Preguntas de cómo agrupar los verbos de acuerdo a su regla? Yes, no. Okay. No, teacher, yo solo terminé la primera parte. Vaya, ya se lo voy a El pasar primer grupo, nuevamente. Ok, ajá. perfecto, ahorita. Mientras Gracias. preparo, aquí está el ejercicio para esta clase. Let me see. Regular verbs. Because pronunciation. No vamos a tomar más tiempo para la pronunciación. ¿Qué ejercicio les pongo? Vamos a ver. This one. Bueno, ya se los voy a compartir.
But before, let me present this one again. Aquí está clase. Les voy a dar unos minutos para que puedan verificar si les quedó igual la escritura. Go class. 2 minutitos. Let me know once you're done. Me dicen teacher ya. Terminé de verificar. I'm ready. Are you done? Did you finish? Ready to continue? All right, I really hope so. If not, you know what? Let me send this screenshot so you can have the same information and you can check this exercise later on. I'm going to take a screenshot. Aquí le va. Teacher, Tell me. una consulta. Dígame, Adrián. Ahorita me encuentro una duda. Cuando se dice, digamos, done, es. Cuando dice done, creo que es como si hubiera terminado, ¿verdad? O terminé. Yes, done. Y finish, es ya, finalizó, o también terminó, o algo así, creo que terminó, ¿verdad? Okay, sí, vamos a ver si quieren se los. Dígame. La Quería saber como en qué diferencia. contexto se utilizaba eso. Ajá, la diferencia. Perfecto. Más que todo, sería como la forma de redactar. Siempre les digo, díganme, para que vayamos incluso reconociendo estas expresiones, ¿verdad? Let me know. Déjenme. Acuérdense que let es una invitación. Siempre que ocupo let, les estoy invitando a hacer algo, ¿verdad? Let me know. Déjenme saber. Y les digo once, una vez, you are done. Done incluso es un verbo en pasado. Viene del verbo do. Pero esto es en pasado participio. Ya no sería el verbo en pasado did, porque es un verbo irregular, sino que se convierte en done. Déjenme saber si ustedes han finalizado el verbo finalizado. ¿Ok? Y también les digo, tell me if you finished la redacción, si ustedes terminaron. ¿Okay? Ocupo dos tipos de expresiones. Done, finalizado. Finalizaron. ¿Sí? La redacción del verbo o el tiempo del verbo es la diferencia. ¿Okay? No sé si dejé claro el. La pregunta, Adrián. Sí, ya, ya lo Sí, hicieron, perfecto, ¿no? Y qué bueno, fíjense que son preguntas que ustedes pueden hacer para estar seguros de incluso ustedes mismos ocupar estas expresiones en otro contexto. So let me know once you are done. Déjenme saber si ya terminaron o ya finalizaron, ya está finalizado. Yes or no? Did you finish? Did you finish? Esa es la otra que ocupamos. Miren una pregunta en pasado. Did es un auxiliar. You finish. Did you finish? Siempre le voy a preguntar esto. Vámonos entonces al ejercicio. What are you going to do? This is going to be one of the exercises. Ahorita les muestro la
actividad de ahorita. Será una actividad grupal a la que podamos practicar. But you know what? Before we go to that exercise, I'm going to be checking the attendance list. Who is in the English class? Revisemos la asistencia. Veamos, ¿qué día es ahora, clase? Today is Tuesday, Tuesday 14. 14, right? Bye. Busquemos el 14. Okay, is Adrián Erasmo Salvador Flores in the class? Here. Yes, right. Excellent. Ana Ruth Lizama Pacheco. Present. Excellent. Andrea Cecilia Morales de García. Present. Excellent. Brenda Guadalupe Ramírez Platero. Present. All right. Excellent. Brenda Isabel Martínez Ceballos. Present. Perfect. Carlos Ricardo Villanueva Aragón. Present. All right. Excellent. Carlos Roberto Quintanilla Cabrera. Present. Excellent. Cecia Beatriz Barías Alfaro. Present. All right, Cecia, Darling Stephanie Mansur Martínez. Present. Okay, Darling, Darling Patricia Mercado Chacón. I am here. All right, excellent. Denis Giovanni Montano Esquivel. Present, teacher. Okay, Denis, Edith Vanessa Quintanilla Loza. Present. All right, Fátima Margarita Escobar Moreno. Flavio Emmanuel Alfaro Arevalo. Muy bien, Flavio. Gracias por el esfuerzo de estar, aunque sea como oyente. Perfecto. Gabriela Maribel Serrano Romero. Present. Great. Excelente. Henry Javier Rivas Palacios. All right. Excelente, Javier. Jacqueline Beatriz Tejada Ayala. Present teacher. Okay, Jacqueline, Marvin Alexander López Molina. Presente. Okay, Marvin, Miguel Antonio Gómez Sorto. Not here, Nancy Giselle Rivera de Rosales. Present. It's not Giselle, right? Hazel. Hazel Rivera de Rosales. I did it. Sí. Yes, Nancy Soledad Garay Mendoza. Present. All right. Gabriela Maribel Serrano Romero. Present, mija, aquí estoy. Ok, Gabriela, excelente. Richard Joel Rodríguez Romero. Present. Excelente. Ronnie Alexander Pérez Pérez. Present. Excelente. Roxana Francisca Durán de Martínez. Present, teacher. All right. Verónica Cecilia Cepeda de Cruz. Present. Excelente. En Jessica Esmeralda Hernández Escobar. Good evening, teacher. Present. Good evening, thank you. Clase, qué buena asistencia. Nuevamente, felicitarlos por ser un grupo muy constante. Se agradece bastante el esfuerzo, a pesar de la hora, ¿verdad? Que están conectadas. Thank you, class. Speaking practice, what are you going to do? If you see, we are going to classify it. Puede ser muy corto el ejercicio, pero me va a servir para medir qué tal estamos. I'm going to be presenting this exercise. Tengo tres grupos. ED, D, and IED. Yes. This is for pronunciation. But you know what? Hagamos entonces mejor el otro antes de ir a la pronunciación porque quiero dejar eso para el final. Vamos a revisar el de las reglas, spelling rules. Ahorita se los muestro. Tengo uno más para esta clase. Spelling rules. Y ahorita se los muestro. Okay.
No sé cuántos pueden compartir pantalla. Por lo menos unos tres que puedan en el grupo para, en este caso, agruparlos con esos compañeros y que ustedes puedan ver. Aquí está, let me see. We plural, not really. Okay. Casi solo me tira de pronunciación. Not really. We don't need to practice spelling. Okay, this one. Este le vamos a proyectar. Just give me a moment. Okay. No cargo al final, just give me a moment. Vaya, alguien que pueda compartir pantalla, chicos. Me dice en el chat para poderlos enviar en grupo. Y les voy a estar igual, compartiendo el enlace por ambos chats, en WhatsApp y Zoom, so you can practice. Okay, here we go. Vaya, ahorita se los envío. Just give me a moment. Vámonos. Por lo menos 5 minutos que estemos en grupo para que practiquemos en grupo, not individually. The idea is for you to practice with the help of your classmates. Ahorita les comparto también el enlace. Vámonos a los grupos. Go class. Speaking practice right now. Okay, if you cannot access any rooms, you can stay here. Quédese acá si no puede ingresar a las salas, tal vez por el clima, por el internet. Aquí está. There we go. All right. Volvemos entonces en un par de minutos los que se quedan por aquí, ¿sí? Excelente. ¿Recibieron el enlace? Did you get the link? Ahí está el ejercicio en Zoom, en WhatsApp. Si no, se los comparto nuevamente. Yes. You can go and check. Alguien que pueda compartir pantalla de las chicas o Marvin incluso, para que puedan desarrollar el ejercicio. No puedo compartir pantalla porque no sé cómo se hace eso. Ah, vaya, entonces Estoy yo les viendo haría. el ejercicio, pero no lo Ajá. comprendo. Bueno, ahí Vaya. le damos start. Yes, vaya. Entonces, en mi caso, solo me voy a quedar escuchando y haciendo lo que ustedes me indiquen, ¿verdad? ¿Qué necesitamos hacer? Todos esos verbos ya están en pasado, pero si se fijan, necesitamos identificar cuál de estas tres reglas de escritura es la que se aplicó. ¿Sí? ¿Será que le volvimos a escribir una consonante para hacerlo en pasado? Quitamos la letra I del verbo y lo pusimos con ED o no hicimos ningún cambio necesario más que agregar ED. Les doy el primer ejemplo. Stepped. ¿Qué creen que hicimos con este verbo? Stepped. Did we double the consonant? ¿Le quitamos una E al verbo step? No necesitamos hacer ningún cambio más que agregar ED. ¿Qué hicimos con este clase? ¿En dónde lo ubicarían? Look. Step.
¿Qué significaba double? Reescribir nuevamente la última consonante. ¿Sí? Uno de los verbos que no modifiqué, por ejemplo, es este. Save. Simplemente agregué una D, porque no necesitaba modificar el verbo. Pero hay otros verbos que necesité quitar la E final de ese verbo y agregar ED. ¿Cuáles serían los ejemplos, clase, de esos tres? O busquen por ahí uno. Algún verbo que terminaba en E, quitamos esa E y la reemplazamos. Yes. Ese es el ejercicio. Tratar de identificar cuál es la regla que nosotros aplicamos. ¿Ok? Se los voy a dejar por ahí. Incluso pueden tomarle un screenshot si es necesario para que lo desarrollen en su cuaderno. That's it. ¿Quedó claro ahora lo que vamos a hacer? ¿Es it clear? Yes. No. Ok, vamos a enviarles igual el screenshot. So, keep on working, class. Trabajemos. Lo más que puedan hacer en unos 5 minutos, ok, lo más. Después volvemos a la sala principal. Go, class. Okay, I just have Nancy. Nancy se me quedó solita en este grupo. Vamos a moverla de grupo, Nancy. ¿Sí? La voy a enviar al Es grupo. que yo que nadie hablaba, mis. Ajá, porque no hay nadie más. La muevo al grupo 1 para que con. Vaya, gracias. Muy bien. ¿Cómo va el grupo? Juan, ¿se comprendió el ejercicio que es lo que vamos a hacer? Más que todo es clasificar los verbos de acuerdo a la regla que yo hice para convertirlo en pasado. ¿Sí? Is it clear? Yes, Ok, wow, clear. amazing. Les voy a compartir también como imagen en WhatsApp por si no pueden alguno de ustedes proyectar para que puedan ya tener el ejercicio. ¿Qué pasó, Edith? No puede. ¿Qué será? ¿Participar o el ejercicio? ¿A qué se refiere con I can't? Dígame. Ah, you can't share your screen. No puede compartir pantalla. Don't worry. Se los compartí por el chat de WhatsApp también. ¿Ok? Sigan trabajando, clase. Ya vamos a volver a la sala principal. Low group. ¿Cómo vamos con el ejercicio? Did you finish? Okay. You know what? Let's go back to the main room. Vamos a volver a la sala principal. Okay, let's go back. You know what? Vamos a trabajarlo como clase. ¿Sí? Algunos sí le comprendieron, terminaron, otros. Vamos a estar verificando, okay? Here we go. Okay, it's time to come back. Revisemos.
Okay, did you finish with this exercise? Did you or not? Casi terminamos. Más o Casi. menos. Vamos a ver cómo les quedó. Sí, hay algunos grupos que sí lograron terminar, otros que no, ¿verdad? Pero hagámoslo como clase. La primera categoría está muy fácil. Very, very easy. Doubled. Díganme todos aquellos verbos en los que he aplicado esta regla. Aquí tenía uno. Stepped. Cuando digo double, es la última consonante. Por ejemplo, acá el verbo step. Necesito to double the last consonant. Vamos, ¿qué otros ven por ahí? Yo los voy a ir ubicando. Go class. Vámonos si quieren en orden así, por columnas. Primera columna, los que vean por ahí. Planner, planner. Dropper. Snapper. What do you think about Hop, this one? hopped. All right, hopped. Where is it? Hopped. Ah, yes, hopped. Faltan cuatro más. Four more. Pase. Where is it? Where is it? Ay, ¿qué piensan de este? Past. ¿Será que aplique esa regla? ¿Cuál es el verbo en presente? Miren, es el verbo. Pase. Ah, entonces, ¿será que le tuve que aplicar esta regla? No, ¿verdad? No. No, entonces no pertenece. No porque lleve doble S, aplica acá. Así que no. ¿Qué más? Faltan cuatro todavía. Baked, baked. Baked. ¿Ese? Baked. Yes. Ok, baked. Yes, el verbo en presente es baked, solo con una G. Muy bien. ¿Qué más? It's Grab easy. ese no, no Grab move. y node. Falta uno. You're still missing one. Move. Where is it? I cannot see it. Which one can you repeat that, please? Help, No, stop. No, right? I cannot see any other. solo ese que el paz. Pas. Okay, let's leave it like that. Vamos entonces a aquella categoría en donde solo agregué ED. ¿Será que este incluso aplica acá? Bueno, dejémoslo en limpio, vamos. ED. Por ejemplo, el verbo seem. Agrego ED. No hay cambio alguno, sino solo agregar ED. ¿Qué otros ven por ahí? Want, muy bien, y se convierte en wanted. Help. Help también aplica. This waved. I couldn't get it. Wait. White, Okay, pongámoslo por acá. Wait it. ¿Qué más? Close. Ah, pero ¿qué piensan de close? Le agregué Ah, ed no, o no, solo ajá, di. solo di. Ah, porque pertenece a otro grupo. Sigamos. Queremos tener una foto completa. Join. Muy bien, join. Solo agrego ED. Perfecto. ¿Qué más? Start.
Exactly, se aplica. ¿Qué más? I'm still missing three. Paz. Pass, ahí se sí aplica acá. Bien. Show. Not really, porque terminen. No, este no, este va en el otro grupo. Show team. Porque aquí solo agregué D, no agregué ED. The Hope, hope hope, hope, hope. is arriba de ese. Pero hope, el verbo, not really. Porque el verbo es hope. Vale, dejémoslo así. Si quieren, agrupemos en la segunda categoría. No sé si ya se comprendió a qué se refiere esto. Al Sí. verbo que solo le agregué. Sí, porque ya estaba una letra E. ¿Qué más? Close, yes. Hope. Yes. Hope. Name. Lives. Name, yes. Live, como verbo es live. Acuérdense, live es un nombre, no es un verbo. Yes. Ajá. Scored, yes. Es Raised. Wave. ¿Qué opinan de este? Ah, ese es el que nos hace falta por una categoría por ahí. Shout. Shout it. Shout. ¿En cuál ubican eso? Ubican eso. Shout. El verbo es shout. Shout it. ¿Lo ubico acá o acá? En la de abajo. Acá, perfecto. Ahí está el que nos hacía falta. ¿Qué pasa con actis? ¿Qué hice con ese? ¿Cuál es el verbo base? Identifíquenlo. ¿Hasta dónde llega el verbo? ¿Y qué verbo es este, por cierto? ¿Qué significa eso? What is that? ¿Ya ha ocupado este verbo? Not really, never. ¿Alguna idea qué es el verbo? Y más que todo en pasado. What's that? Actuado. Entonces, ¿cuál es el verbo en presente? Act. Pasado, actis. That's it. Entonces, ¿en qué categoría lo ponen? No tengan miedo de equivocarse, clase. Para eso estamos aprendiendo nuevos verbos. E drop. Y drop, right? Actis. Actis. Solo le agregamos D. So this is the ones that belongs here. In here. Nos quedan tres y tres espacios. Apliquen las reglas. Este está fácil. ¿Qué ven por ahí? ¿Qué regla? Double. Double, vaya, se acabó entonces la categoría double. ¿Y drop or we don't make a change? ¿Cuál es cuál? ¿Dónde ubican wave? Is drop wave. Y drop, exactly. Shove, ¿y este qué piensa? ¿Algún cambio que quieran hacer? ¿O cuál es ese verbo? Tal vez no lo conocemos. El spelling en presente. Teacher, lo siento, se me fue el internet, pero aquí estoy de nuevo. Thank you. Gracias por volver a unirse. El verbo empujar es H-O-V-E. Showed.
Entonces ese corresponde a nuestra categoría. E drop significa que uno de los de E drop no pertenece ahí. Pero saben que lo vamos a averiguar. Pongámoslo acá para mientras. Ahorita que revisemos las respuestas, van a saber identificar dónde está el verbo que se nos puso en la categoría incorrecta. Ahí está. Let me take an screenshot antes que se nos pierda esto. Ahora sí, díganme entonces cuál es el error. Se lo voy a poner en una diapositiva. ¿Y por qué es que no pudimos ubicarlo correctamente? Esto nos sirve para saber si es que hemos comprendido las reglas, si podemos identificar los verbos ya escritos en pasado. Aquí está clase. Let me show you this. Okay, the first category. What can you see? I just see checks. Cheques. Todo bien. Toda esta categoría salió perfecta. Miren acá. Tengo artist and showed. ¿Qué pasa ahí entonces? Este verbo. ¿Y este? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el error, clase? Quiero llevarlos a una conclusión, al análisis, que no solo se dejen guiar por lo que la teacher dice o por, sino por las reglas y por saber qué es. ¿Qué pasa con show? ¿Cuál es el verbo en sí entonces en su forma base? Es age, o. V, E, D. ¿Por qué es entonces que lo ubicaron en la categoría de abajo? Any idea? Nobody? Nada. Vale, vamos a dejarlo así. A ver quién lo averigua. Les dejo de tarea el verbo show. Richard, dígame. Sí, el verbo show al final es W. Doble, exactamente. Ahí es que está mal escrito, ¿verdad? Pero tal vez fue error en sí de el ejercicio, pero sí. Si aplicamos la regla, ¿en cuántas sílabas está escrito? Show, incluso termina con una E. Entonces sí, creo que es error del ejercicio, pero ahí está. Sí pertenece a esta categoría del e-drop. Y este también, este lo bajaríamos acá. Entonces hagan esa corrección para que podamos continuar. Bien, la siguiente actividad, si se acuerdan, era la pronunciación de verbos. So, what are we going to do? We still have 15 minutes. Okay. And I need you to practice pronunciation. In this case, I just have a very small group of verbs. Grupo pequeño para practicar algunos verbos, ¿verdad? This pronunciation is les decía yo que para que fácilmente ustedes recuerden la pronunciación, hagan esto. Al verbo en presente, agréguenle una T para leerlo como clase. Work. Worked. Lo digo en presente, work. Luego, lo mismo con cook. Cook. Y ahora sí suena en pasado. Si aplican esa regla, se les va a hacer fácil pronunciarlo, porque si lo leo ya escrito en pasado, se me da muchas veces la confusión de querer leerlo literal y digo, worked. Not really, this is not worked. Cooked. Walked. No, porque quiero leerlo literal. Entonces, por eso es que los motivos que hagamos esto. Work. Y luego el sonido nada más individual de la T. Work. ¿Ok? Vaya.
Do I have volunteers? Oh, elijo yo. Volunteers or victims? What do you prefer? Volunteers or victims? ¿Qué quieren ser esta noche, clase? Yes. Volunteer. Volunteer. Thank you, Richard. ¿Quiere iniciar, Richard, con la actividad? ¿Sí? Yes. Vaya, voy a estarlo escuchando y voy a hacer corrección si es necesario. Esa es la idea del ejercicio, apoyarnos en corrección. Vamos, inicie leyendo todos. Los va a leer todos. Todos van a leer todos para escucharlos. Vamos, Richard, go. También el pasado, o solo el presente. Solo pasado, ahorita solo pasado, ¿sí? Go, please. Work, Ahorita go. solo Richard. Dennis, usted es el siguiente. Gracias por ser voluntario también. Vamos. Richard, go. Word, got, walked, gift, light, stopped, looked, dropped. Okay, el segundo. This one. One more Cooked. time. Cooked, ahí está. Escuché cook, no es cooked. La T la dijo bien al final, pero el verbo en presente, not really. Excellent job. Dennis, now you. Go, Dennis, you can do it. Okay, worked, cooked, walked, kissed, light, stopped, looked, dropped. Wow, great pronunciation. Sí pude identificar el t al final. Uno más o dos más. Another volunteer. Great job, Dennis and Richard Joel. You can do it. Don't be afraid. Me, teacher. Seamos atrevidos. Yo, teacher, yo quiero. Go, you can do it. Teacher, ¿puede pronunciarlos usted despacio? Course, claro que sí. Decíamos el primero, work, cook, solo agregó una T al final, si se van fijando, walk, walked, kiss, light, stop, look, drop. Como que los lea en su forma base más un sonido de T al final. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Vamos, siguiente. Next volunteer. You can do it. Ok. I need some girls. Ya tuve dos chicos. Revisemos si hay alguna de nuestras compañeras que quiera participar. Bueno, le vamos a pedir que participe. Darling Stephanie, ¿será que está por ahí? Darling Stephanie. Andrea Cecilia, no le quite el impulso. Andrea, you can do it. Go, speaking time. Sound at the end. Yes. Andrea, Cecilia, Beatriz, how about you? Do you want to practice? Come on, girls. Me Nancy. teacher. All right, Jose, me. Let me see who's that. Roxana Francisca. Let me listen to you. Go, please. Okay. Work. Cook. Walk. Kiss. Light. Stopped. Looked. Dropped. Okay, can you repeat this one? Walk. Ah, okay, vaya. La corrección no es en el pasado. Recordemos que walk, la L no suena, sino que suena la K. Walk. La Walked. L no la pronunciamos. Entonces, walk Sería walked. y luego T. Walked.
Esa es la What? corrección. What. Bien, ahora sí Okay. lo escuché bien. Y like. Ahí solo lo escuché en presente. Like. Like. Ah, Vamos otra okay. vez. Light. Hoy sí. Great job. Like. Bien. Siguiente grupo. Miren, tenemos el D sound. Ya no es una T, sino es una D. Pronunciemos los clases. Play. D. Showed. Closed. Opened. Enjoyed. Loved. Tried. Rained. Learned. Cleaned. Hice lo mismo, lo leí en presente y agregué al final un sonido de D. D. ¿Quién quiere practicar con este grupo? Okay. D. Sound. Go class. You can do it. Voy a hacer lo mismo, estar escuchando y chequeando si están buenos o si pude identificar el D sound. You can do it. Go class. This is the time for you to practice. Sigamos buscando volunteers. I have Ruth Lizama in the class, Edith Vanessa, Brenda Isabel. Solo me ha justificado Flavio, que está de oyente, y los demás, nadie me ha dicho. Ahí ya vamos. Andrea Cecilia, sí, gracias Andrea por decirnos que. ¿Qué más? Yes. Me, I try. Okay, Nancy, you can do it. Go, please. Played, showed, closed, opened, Opened. enjoyed, loved, tried, rained, learned, cleaned. Clean. Aquí sí escuché la forma pasada. Vamos con showed. D. Showed. Showed, Ok, ahora showed, closed. closed, Lo closed, escucho en presente, lo escucho closed. closed, Closed. Ok, loved. loved, Ok, sí, porque yo lo escuché en presente. Love, no, loved. Ok, loved. great job. ¿Quién más? Who else? Who wants to practice? Uno más, por lo menos. No. All right, Elite Vanessa, you can do it. Play, show, close, open, enjoy, love, try, rain, learn, clean. Enjoyed. One more time. Enjoy, enjoy. Ajá, se queda en enjoy. El D no lo escucho. Vamos, enjoy. Enjoying. Ok, I see. I did it. Great job. Excellent. And the last group of verbs is this one. Eat. Aquí es mucho más fácil. Eat. Wait. Teeth. One. Esta le decía ayer. One teeth. O puede sonar como one need. La T la quitamos. One need. One teeth. Ustedes deciden. Needed, desired, hated, tasted, and did. Creo que este es el grupo de los que cuesta menos pronunciar. Go. Who wants to practice with this? At least two more volunteers. Go, please. Eve. This is the Eve sound. You can repeat. Si quieres practicar nuevamente, no hay problema. Go, please. Okay, let me look for some classmates. How about? Let me see. I have Ronnie, Jessica Esmeralda, Carlos Ricardo. Perdón, teacher, que se me
Puedes linter un momento. Okay, but do you want to try? ¿Quieres probar? Yes. Pronouncing verbs in the past. ¿Sí? Vamos, clase. Por lo menos dos voluntarios. Go, please. Excellent. No escuché, pero voy a intentar porque acabo de reconectar de nuevo. Ah, ok. Estamos practicando el ed sound. Id al final del verbo. Por ejemplo, wait. Wanted or wanted. Vamos. Pronounce, please. Wait. Once. Wait, Need. sí. Need. Dice. Ah, okay, Hate. decide. Decide. Yes. Hate. Hate, muy bien. Hate. Taste, Taste. tasted. Taste. Taste. And. Tasty. End. Ended, okay. Perfecto. ¿Qué hicimos? Si se fija, lo pronunció en presente y le agregó al final un if. Entonces este era wait, till, want, till, need. Decíamos need it. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo entonces cómo es el ejercicio? ¿Saben qué es lo que me fijé? Tal vez no les cuesta pronunciar el id al final, sino leer el verbo en presente, ¿verdad? Tal vez eso es lo que nos está costando. ¿Qué verbos les cuesta pronunciar en presente, clase? Yes. Ajá. Sí, algunos ¿Verdad? sabemos Creo la que eso es lo pronunciación. que está pasando. Vamos, clase. Wait. Wait. Este es one. Need, decide, hate, taste, end. Los más difíciles de recordar es este, decide, tal vez este, hate, y este, porque podemos pronunciarlo de dos formas, one, need, or want, yes. But don't worry, this is just practice. Remember, cuando yo no me siento seguro o segura de cómo se pronuncia, pregunto. No tengamos miedo de equivocarnos, ¿ok? Me pasa. Ya vieron que a mí me pasa también. O sea, a veces se me olvida o confundo pronunciaciones. Es mejor preguntar y estar seguro, ¿sí? No hay problema. Vale, nos quedan 4 minutos, but before we move on, let's go and check the platform. ¿Qué nos dice sobre este tema? Okay, the simple past. In this case, regular verbs. Okay, regular verbs. Más que todo, esta clase se trataba de pronunciation and spelling. So here we go. If you go to the platform, there you're going to find this one. Section number 4. Aquí está. Look. And here you have a clear example. Vean entonces nuevamente las reglas para que tal vez sea como una conclusión a este ejercicio. Let's listen. Hi everyone. In this Okay. class, you'll learn to sound natural when pronouncing simple past verbs. The ed ending of simple past verbs has three different sounds. Let's listen and practice. These verbs end in t, worked, watched. These verbs end in d, cleaned, stayed. These verbs end in id, invited, visited. Okay. In order to understand when we'll have a t, d, or id sound, we need to understand a couple of concepts. Voiceless and voice sound.
So let me explain that. Okay. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on my Adam's apple. Sonidos que vibran, I would like for you to do sonido. The same as well. Okay, voice. Now, I would like for you to repeat after me. Watch, turn. Watch and learn. Let's Watch, repeat class. Watch turn. And learn. Watch, turn. Watch, turn. Whenever we pronounce the verb watch, there is no vibration on our Adam's apple. This is called a voiceless sound. However, whenever we pronounce the verb turn, there is lots of vibration on my Adam's apple. Okay. This is called a voice sound. Now let's try to understand the id sound. We will pronounce id whenever we have verbs that have a T and a D sound. For example, visit has visit. A T sound. So we pronounce the past as visited. Len has D sound. So we pronounce the past as landed. Let me show you more examples of words that are voiceless and voice to help you understand this topic better. Another method to use is following these particular sounds. These sounds are voiceless. P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C, X. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Helped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. Okay, let me stop by. If you remember, this is the same information that I was presenting. Tal vez él sí nos dio como otro tip. Identificar entonces los voice and voiceless letters. O aquellos verbos que terminan con letras consonantes que producen una vibración, vibrations. Y aquellos que no producen, ¿sí? Entonces, uno de los ejercicios, tal vez ya no va a ser speaking practice. Ese no lo podemos medir aquí en la plataforma. Pero sí, vamos entonces a estar comparando los verbos regulares e irregulares. Pero lo vamos a estar haciendo en la sesión de mañana. Solo consultar. Hemos visto ahorita los verbos regulares, tanto su escritura y su pronunciación. ¿Ok? Porque si no va a ser necesario, tal vez en la clase de mañana, iniciar con los irregular verbs, verbos irregulares. ¿Cómo se sienten entonces? Sé que ahorita no se van a sentir al 100% seguros de pronunciarlos todos, pero mi recomendación es eso. Practíquenlos entonces primero en presente y luego a esos verbos regulares en presente, agréguenle el sonido correspondiente. Usen el PDF que yo les compartí para que puedan sentirse seguros de que estoy aplicando el sonido final a todos estos verbos. Ahí iríamos concluyendo la sesión de esta noche. Solo consultar nuevamente, ¿verdad? ¿Algún comentario? ¿Cómo se sienten o a qué nivel se sienten ahorita? Tal vez listos para pronunciar o por lo menos identificar las reglas de pronunciación del ed in regular verbs. How do you feel, class, with this? Is it too hard? ¿Está muy difícil? We just need practice, teacher. No entendí nada. ¿En qué nivel se sentirían? Tres categorías les he dado.
Creo que solo es de practicar. It's just practice, right? Vanessa, yes, it's just practice. Por eso les digo, les motivo, porque en los siguientes niveles vamos a seguir hablando en pasado y las reglas, por lo menos, comprender por qué hay tres grupos de pronunciación. Ya vieron que depende de si la consonante final produce vibración o le llamo voice, van en una categoría y aquellas que no pronuncian ninguna vibración en mi garganta van en otra categoría y por eso el final de los verbos se pronuncia diferente. Aunque vaya escrito ed, en todos los verbos la pronunciación final cambia. Bien, clase, thank you so much for coming tonight. Continuamos mañana con verbos irregulares. Si hay preguntas, ahí está el chat. O mañana en nuestra sesión también pueden traerlas para dar respuesta. Thank you. Sigan practicando, ¿ok? Have a good night. See you. Good night. Bye-bye. Bye. Take care. Good chair. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye, Jenny's in class. Thank you.